Este miércoles el Papa Francisco pronunció un discurso en la Audiencia General y afirmó que Jesús nos confió a la Virgen María como madre, no como corredentora. El Santo Padre explicó que si bien a lo largo de los siglos los cristianos le dimos a la Virgen títulos hermosos, es necesario recordar que Jesús es el único redentor. Las palabras del Papa Francisco se inscriben en un debate teológico sobre si la Iglesia debería emitir una definición dogmática declarando a María corredentora, en honor a su papel en la salvación de la humanidad. Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia cuando la confió a su amado discípulo poco antes de morir en la cruz, señaló el Papa. A partir de ese momento, todos nos hemos reunido bajo su manto, como nos muestra en ciertos frescos o pinturas medievales. Incluso la primera antífona latina sub tuam, la Virgen que cubre como una madre a quien Jesús nos confió todos nosotros, pero como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. También comentó que es cierto que la piedad cristiana siempre le ha dado hermosos títulos, como un niño le da a su mamá. Cuántas cosas hermosas dicen los niños de su mamá a la que tanto aman. Cuántas cosas bonitas. No obstante, hay que tener cuidado las cosas que la Iglesia, los santos dicen de ella. Las cosas hermosas de María no restan nada a la única redención de Cristo. Él es el único redentor. Son expresiones de amor como un niño por su mamá. Algunas son exageradas, pero el amor, como sabemos, siempre nos hace exagerar las cosas, pero por amor. Finalmente señaló, Cristo es el mediador. Cristo es el puente que cruzamos para volvernos al Padre. Él es el único redentor. No hay corredentores con Cristo. Él es el único. Él es el mediador por excelencia. La Virgen María ocupa un lugar privilegiado en la vida de los cristianos y, por lo tanto, también en su oración, porque es la Madre de Dios. Recordemos que muchas personas últimamente están hablando de que María es corredentora, pero el Santo Padre ha explicado que el único redentor es Cristo. Cristo no necesitó de ayuda humana, pues Cristo es Dios. Entonces, hermanos, no hay dogma sobre la corredención de María en el plan salvífico. Nosotros amamos y veneramos a la Santísima Virgen María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la escogieron para que fuera la Madre y la Reina Universal de todo lo creado.